Dave, vean todos los hombres que fueron convenientes para constituir este 31. De Kirchner, díganme uno que no realmente pintara por su intelecto, por su moralidad. Incuestionable, unieron incuestionable, indiscutible. Había, se sentía orgulloso cuando hablaba de los compañeros, de la responsabilidad de los compañeros en el Congreso, en el manejo del presupuesto de la República, es decir, cientos de millones que se les confía y que ellos manejan con pulcritud y manejan con eficiencia, de la que nosotros podríamos sentirnos orgullosos. Haya, Haya fiscalizaba la conducta de todos y de cada uno de los compañeros, y por supuesto lo hacía a través de los organismos partidarios y más aquellos que ejercían la función pública. Por ello, pues, queridos compañeros, esta nueva democracia, con gente capacitada, preparada, era fundamental para esta dimensión social que el pensamiento aprista, que los principios aleatorianos procuraron siempre impulsar. Y quiero decirles también, queridos compañeros, y sería extenso hablar, este concepto de democracia social que va al encuentro de lo que nosotros también hablamos de la dimensión económica, porque hay esa doble condición, la ciudadana, la política y la social, y también la dimensión económica del trabajador, del productor, del asalariado, del trabajador dependiente, pero también del micro, del pequeño empresario, del profesional, del profesor, del médico, del abogado. Haya hablaba, decía, esa doble condición de ciudadano, la democracia debe expresar nuestra condición ciudadana para elegir, para criticar, para fiscalizar, para protestar, para reclamar, y al propio tiempo también la otra dimensión, la dimensión económica, como productor, como trabajador, como emprendedor. Y para ello, naturalmente, tenían que estar los principios de la justicia, que los que guiaran a esta nueva dictadura de la democracia. De manera que, queridos compañeros, que ahí está eso pendiente, esos objetivos tenemos que perseguirlos. Sabemos que el país no avanza, al contrario, vemos que el sistema democrático falla. A esta altura del partido, nosotros deberíamos estar viendo, de acuerdo a nuestro pensamiento, qué es lo que debemos agitar, preconizar, ¿no?, y reclamar en el país. Muy bien, yo hablaba con Tello y el para qué, y el por qué, cuándo. ¿Vamos a esperar, compañeros, el próximo Congreso? No. Ya hemos iniciado esta marcha y me alegra que sea este comité y acá en el exterior donde ello ocurra, en vez de estar tal vez hasta dilapidando, yo como decía, nuestro tiempo en la cosa pequeña de las rivalidades, de los líos domésticos. Deberíamos, por ejemplo, estar ahora preocupados de que el país en el fondo no lo dice, tal vez no lo piensa, pero que si nosotros lo proponemos, realmente va a ser bienvenido. El partido acaba de tener una experiencia de gobierno y naturalmente mejor que cualquier otro puede enmendarle la plana al gobierno actual, puede criticarlo con mayor razón que cualquier otro pudiera hacerlo, y pudiera, ya con nuestros principios, podría, insisto, realmente encaminarlo como quisiera el país, porque lo que quiere el país es ver avances, progresos. ¿Quién mejor que nosotros, que acabamos de tener naturalmente esa responsabilidad? Muy bien, le dimos nuestros votos, le dimos puestos a amigos, perdón, nosotros muchos de los compañeros que lo tuvieron, bueno, pero tuvieron esa oportunidad. Bueno, el partido debe, obviamente, el partido tiene que exigir.
exigir, tiene que reclamar de todos y cada uno de nosotros, reclamar esa responsabilidad. Bien, queridos compañeros, yo quiero, se propone este gran objetivo, este gran objetivo de darle al movimiento esta posición estratégica que debe de asumir. Y hay otra cuestión, compañeros, que me parece importante señalarla, y es la que respecta a la obra del partido, que muchas veces la pasamos por alto. La cuestión fundamental que quiso Aya y que siempre quisimos todos y cada uno de los zapristas, darle la estructura funcional, la estructura adecuada, darle la fortaleza a nuestro movimiento. Aya consideró el papel del partido como partido fundamental para el sistema democrático, el sistema de partidos, pero en particular el del Partido Aprista, que asumía moralmente asumía el rectorado, si se quiere, de los partidos políticos, como que siempre fue el único partido, por muchos años, que existía en el país, el APRA, todo el mundo lo reconocía, y lo reconoce, porque aún así, con nuestras cosas, aún así, con nuestras falencias, aún así se reconoce que es el único partido realmente con organización, con mística, con historial como el que nosotros realmente tenemos. Bien, pero esa fue la preocupación de ahí, decían, no, el partido es fundamental, no solo por este colectivo de esperanzas, de entusiasmos, alimentado.